en los niños mexicanos. Las cifras describen una realidad en extremo difícil. A 20 minutos de Tlapa, nos topamos con la primaria de El Gitano. ¿Cómo está, Jorge? Hola, ¿puedo entrar? ¿Qué hacen? ¿Hablas español o mixteco? Mixteco. ¡Qué bonito! Se encargan del aseo porque en estas escuelas no existen los trabajadores de intendencia. ¿Qué has leído? Libro. ¿Libro? Sí. ¿Cómo cuál? De lectura. De lectura. ¿Y dónde están los libros? Este, la mascota de bruja. Trata de la cereza y la magia. Los libros, que son libros del rincón, y pues aquí se les da un tiempo de 20 minutos a los niños diarios de lectura por las mañanas. Y es la única forma en la que llegan los libros aquí, ¿verdad? Sí, a través del programa, y luego, bueno, los libros de texto que también no llegan por completos. Ahora estamos creando como una pequeña biblioteca. De acuerdo al INE, apenas el 5% de las escuelas indígenas o rurales de nuestro país tiene una biblioteca. Hay libros de texto caducados, descontinuados, o libros que sorprenden como estos poemarios en lengua originaria, si no fuera porque no son en su lengua. Palabras para abrir el cielo. Este tiene el idioma. Uh-huh. Este es un libro mazateco. Vienen poemas que escriben los hermanos y viene traducido pues ahora sí, en zapoteco. Aquí se habla el mixteco, tú sabes. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Ajá, no es lo mismo. Pero pues es el programa, así funciona. Continuamos nuestro camino por la montaña hasta topar unas bancas abandonadas y una construcción de palitos que atrapó nuestra atención. No teníamos pues las escuelas. ¿Cuál era tu escuela? Este que está aquí. ¿Quién me enseña su escuelita, niños? ¿Cuál es tu escuela? Macochipiten sin mano. ¿Tú cómo te llamas? Alexis. Alexis, ¿cuál es el tuyo, Alexis? ¿Qué te enseña el libro? Pescados. Mano costeca pitelon sin. Un libro ahora sí que cuesta y no hay dinero, no tenemos. Ajá, yo me gustaría pues comer, pero no se alcanza pues. Este salón de piso de grava es el preescolar y en el edificio delegacional de la UAGE está la primaria. Mano costeca piteloncin, mano costeca no shokoyotzin. En Igualita, el poblado más grande solo después de Tlapa aquí en la montaña, la primaria y secundaria son de piso firme. Incluso aquí, hayan la oportunidad de venir de lejos y encontrar albergue para poder continuar con los estudios. Tengo 17 comunidades de diferentes lugares donde vienen los muchachos aquí. A una distancia de 2 horas vienen y aquí se quedan de lunes a viernes. Hay hospedaje, pues, hay alimentación y es un apoyo para ellos, porque son de bajos recursos económicos y hablantes de la lengua indígena. Vine porque quiero estudiar, porque hay escuela. El supervisor escolar de la región nos lleva a la primaria. Bastante nos hacen falta libros aquí. Sí, ¿verdad? No nos llega completa. Tenemos que esperarnos hasta el próximo ciclo escolar a ver si realmente hacen la dotación completa. En el salón de primaria está Gina. Yo acopo lápiz y goma y sacapunta, nomás es lo que me falta es sacapunta. ¿Y tienes libros? Sí. ¿Alguno les hizo falta libros? No
más allá que quiera bien. Sí. ¿Tienes biblioteca del Rincón? No, Páez? No contamos con el libro del Rincón, una biblioteca de aula, no. ¿En toda la escuela? En toda la escuela. De hecho, los padres de familia han tenido que hacerse cargo de la compra del material didáctico. Estos libros, ellos los tienen que comprar. Nos vemos en la necesidad de pedirles material para que ellos puedan trabajar, porque sí les interesa la educación de sus niños. No contamos ni con una biblioteca pública, nada. ¿Sabe leer? Pues nosotros hacemos un esfuerzo por comprarles, pero pues no hay libros. Les entregamos libros donados. ¿Quién quiere un dinosaurio? ¡Ándale! Te voy a dar una cenicienta. El país de las hadas, libro puse. Era imposible sumarse a cualquier bando. ¿Qué te hubiera gustado más que te diera? ¿Un carrito o ese libro? ¿Ese? ¿Qué te hubiera gustado más? ¿Una muñequita o ese libro? Este libro. ¿Sí? ¿A ti? Este libro. ¿Sí te gusta más que un juguete? ¿A ti? En las imágenes, Everaldo Hernández e Israel Basurto, edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.